Este poderoso motor que tiene esta sanelita que ha sacado este bichito, que la verdad está dando muy muy buenas impresiones, ha tenido muy buenos comentarios. La sanela RZ3, señores, un potente motor de 292 centímetros cúbicos con 29 HP, casi 25 newton, refrigerada por el líquido. La verdad que este motorcito está mucho, mucho dando que hablar en redes sociales. La verdad que está andando muy bien esta moto. Está a muy buen precio. Así que bueno, señores, hoy en el Gaita tenemos esta belleza, señores. La Sanela RZ3. Bueno, señores, con la parte de la suspensión tenemos que comentar que la delantera es convencional, y la parte trasera trae el monoshock, que es ajustable. La verdad que muy bueno el que sea ajustable, así uno lo puede poner a gusto y piacere. Si hablamos de los frenos, tenemos que decir que tanto el delantero como el trasero son frenos a disco, muy buen detalle a tener en cuenta. ¿Qué más le podemos comentar? La caja es de 6 velocidades, tiene una velocidad final casi de 150 km por hora, un dato muy lindo a tener en cuenta. Lo que es el asiento, bastante cómodo, un poco durito, pero bastante cómodo. Y el de atrás, como siempre digo, una tablita de planchar. Lo que refiere a la posición de manejo, yo mido unos 78, no queda el pie totalmente descansado, pero llega bastante bien. Es súper liviana, dato a tener en cuenta, súper liviana. El manubrio es un poquito largo, ni largo ni corto, ahí, para tenerlo en cuenta a la hora de maniobrar. Con respecto al tablero, tenemos que decir que es totalmente digital. Yo ahora les voy a dejar una foto para que lo vean, porque obviamente esta moto está a 0 km, no se puede ver, pero bueno, trae lo que es cuenta revoluciones, velocidades, tanque de combustible. Y los datos lindos es que trae para conectar USB. Acá al costadito, no sé si se va a ver bien en la cámara, trae para conectar lo que es el puerto de USB. Eso está bueno para cargar el celular o si quieren poner el GPS, es un dato a tener en cuenta. Lo que es el espejo, la verdad, que tiene muy buena visibilidad, se ve muy bien para lo que es la parte trasera. Y tiene una posición un poco pista, yo la veo hasta un poco más pista que el CBR. Es bastante tiradito para adelante, así que te da una conducción bastante racing, ¿no? Bastante pista. ¿Qué más le podemos comentar? Lo que es luces, las luces es un lujo. Lamentablemente acá se las puedo mostrar porque no se puede encender, pero trae todo LED, todo lo que es luces, todo LED, tanto los giros, la luz trasera, y acá adelante también lo que es las luces de exposición también, todo LED. La verdad que trae mucha tecnología esta moto, está a muy buen precio. Miren lo que son los pedalines de aleación, la verdad que está muy bueno, es una moto para tener en cuenta. Ustedes pueden ver ya en Facebook lo que son los grupos, que hay muy buenos comentarios de esta moto, tanto en velocidad final, tanto en lo que es los componentes de muy buena calidad. Aparte está dando buena garantía lo que es Anela. Así que bueno, señores, acá estamos en la agencia 999 de Quilmes, estamos en la sección moto 0 km, y hoy le toca a este bebé, que ya me la habían pedido,
muchos suscriptores me la estaban pidiendo, acá la tienen. La verdad que es una moto para recomendar, se la recomiendo. Es una moto que está en un precio bastante accesible. Así que bueno, cualquier cosita se acercan acá a la concesionaria 999, que aparte van a tener unos regalitos, me dijo Fernando, para el que nombre el canal El Gaita, hay billetera o remera, pueden elegir, para que lo tengan en cuenta, gente. Bueno, señores, con respecto al tanque de combustible, tenemos que decir que tiene una capacidad de 15 litros, ¿eh? Es un tanque bastante grande. Y un dato importante que me olvidé de comentarle, que aparte de levantar 150 kilómetros por hora, está teniendo de 0 a 60 en 3 segundos. 3,3 segundos es lo que está levantando de 0 a 60. Así que es una moto bastante, bastante veloz de abajo. Acuérdense que tiene 24 newton, así que tiene poleta este bichito. Bueno, señores, en cuanto a su encendido, tenemos que decir que es eléctrico, es una moto carburada. Lo que podemos también comentar es que la rueda es 110 la parte delantera, rodado 17, y la trasera es 150, tiene un buen diámetro. Algo lindo que podemos destacar es el portapatente, que en vez de traerlo acá en la cola, lo traen lo que es en la parte de la rueda. Está muy bueno. Miren lo que son las luces LED en forma de hoja. La verdad, un lujo, señores. No, tiene muchos detalles, con mucha tecnología. La verdad que está dándole en el clavo Zanella con respecto a todos lo que es los componentes. Más en esta moto se ve mucha calidad. La verdad que 10 puntos para Zanella. Bueno, señores, vamos terminando el video. En cualquier consulta acá les dejo el WhatsApp si quieren preguntar por la moto. Saben que tienen muchas formas de pago. Como dijo Fernando, el que entra acá le va a buscar la vuelta, que alguna moto se va a llevar. Así que bueno, señores, espero que les guste el review de esta moto que estaba recontra pedida, la Zanella RZ3. Acá la tienen, así que nos vemos hasta la próxima. We'll be right back.